¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. San Juan de Star Trek al aparato. Ojo pipas, ¿cómo estáis? Por aquí, míralo, con el café. Finos. Pela, ¿no te has traído la guitarra hoy? No me he traído. No, bueno, mira, oye, yo creo que pillamos el coche, nos vamos para el Turó de Loma, que hoy se trata de hacer otro entreno, ver cómo está de nieve y empezar a fijar cuál va a ser el calendario del reto. Da mucha mi ilusión, sabe que voy ahí con la nieve, pero ¿qué le haremos? Luego a las 11 y pico tenemos que estar en la oficina. Oye, Horatius, Dímelo. ¿me llevo el dron de repuesto? No vaya a ser que lo estrelles. Pues mira, voy a contratar un helicóptero de verdad y ya está, ya toma por culo, la Venga, verdad. se acabó el cuento. 3, 2, 1, planea que ese dron en el turno de los. ¡Cómo sube! Bueno, familia, ya veis que aquí el tema de la nieve empieza a estar complicado, ¿eh? Porque sí que es verdad, bueno, ahora iréis viendo mientras voy subiendo. Hay algunos momentos en que la nieve ha bajado bastante respecto a cuando vinimos la semana pasada. El frío también ha bajado un poquito, pero más para arriba, uno, la carretera está cortada, que ya hemos subido antes con el coche a echarle un vistazo. Y dos, hay algunos momentos donde el asfalto está bien, pero otros donde no puedes evitar pasar con la nieve, o sea, pasar por encima de la nieve. Así que bueno, vamos a ir viendo y ahora llegamos a la oficina y decidimos cuándo afrontamos el Everesting Challenge. Pedazo de filtro de pepino de paisaje in the ghetto. Voy a seguir con la bici. Bueno, señores, ya estamos en la oficina, ya ha salido el sol, ya tenemos aquí a Horatius, ya tenemos aquí a Pela. Ya tenemos aquí al San Juan. Bueno, a ver, buenas y malas noticias, como siempre. Las buenas noticias es que la bici va muy bien, las otras buenas noticias es que las piernas van muy bien y las otras buenas noticias es que las ganas van muy bien. Bueno, las ganas, menos las que tiene Pela de trabajar, que... Pela, tío, que estás aquí. ¿Esto es como trabajas tú en la ofi? Me has pillado. Bueno, creo que vamos a poner a sorteo tu lugar de trabajo, ¿eh? Entre todos los retweets y compartidos, no sorteamos a Pelayo, sino su sitio de trabajo. Oye, ¿cuánto se paga por trabajar aquí? Muchísimo. Yo soy un multimillonario. Lo que pasa No, no, no digo cuánto cobras, sino cuánto pagas. Ah, Claro, vale. eso es un concepto un poco distinto, ¿eh? Vale, pues se paga, ¿sabes? Se paga, sí, se paga mucho. Muy bien. Corto, ¿no? Sí. Mejor porque no sé qué Corto decir el plano, corto ya. Broma acabada. Estas eran las buenas noticias. Las malas noticias es que sigo sin duchar. ¡Coño, qué fría está, que no había puesto la caliente! Y las otras malas noticias es que pega un frío de cagarse la perra. Entonces, ¿esto quiere decir que vamos a dilatar el Everesting Challenge hasta el verano? ¿Esto quiere decir que vamos a esperar mucho? ¿Esto quiere decir que no vamos a hacer una sanjuanada? Sí, va a haber sanjuanada porque creo que estamos bien entrenados, que tenemos muchas ganas, que vosotros tenéis muchas ganas. Like en el video a quien si tenéis ganas que hagamos el Everesting ya. Pero, como todavía hay nieve y como todavía se espera un poco más de nieve y hay algún sitio cerrado, de momento creo que la fecha provisional para el Everesting Challenge va a ser finales de este mismo mes, así nos da también un par de semanas más para ir, testear, ver, probar, ver cómo evoluciona el tiempo, o
principios de marzo. Pero más allá de esto, no iremos. Y si al final hay que hacerlo con nieve, lo hacemos con trineo. De hecho, tenemos una fatbike que ya os enseñaremos ahí, que nos han prestado, que acaba de llegar. La misma que tenía, ¿eh? Pero me la han vuelto a prestar. Pero, o sea, sería absolutamente una locura probar el Everesting Challenge con una fatbike, básicamente, porque pesa el triple que la bici que llevo ahora, y eso querría decir ir pisando nieve. Con lo cual, estamos locos, pero no tanto. Por cierto, coño, todavía nos hemos presentado a Carlas. Carlas, ¿qué pasa que no te hemos presentado aún? ¿Hará falta hacer un unboxing de Carlas o no? Un unboxing, sí, una cajita me pongo dentro. Te sacamos dentro de la caja. Oye, liken al videaken, tú cuando llegues a casa dale like también para hacer un unboxing de... Voy a dar un like a mí. A ti, no, bueno, a tu caja. A mi caja. A tu cabeza. Venga, vamos para allá, like al vídeo si queréis unboxing de Carlitos. El nuevo. Bueno, familia, pues hasta aquí el daily de hoy. Si os ha gustado, liken, coño, que nos lo estamos currando mucho, tanto el de hoy como el de ayer, como el de los otros días, y ya sería hora de que le fuerais dando un like a la cosa, ¿eh? Aquí como mendigando. Bueno, por cierto, hay una cosa que tenemos pendiente desde hace días, que es muchas preguntas. ¿Cuál es este temazo? ¿Cuál es esta canción? ¿Dónde la sacas? ¿Dónde la encuentro? Y lo teníamos un poco abandonado. Dejo aquí abajo el link a mi perfil en Spotify, donde hay varias listas. Hay una que se llama Daily Songs, que son los vídeos que metemos cada día. Entonces, prometo, que ya sé que a veces lo prometo y se queda a medias, que cada día, de hecho ya la hemos actualizado hasta el día de hoy de todas las canciones que hemos subido, a partir de ahora, cada día después de subir el vídeo, o antes de subir el vídeo, para que ya lo podáis encontrar, en la lista Daily Songs que tenéis en mi perfil de Spotify, metemos la canción nueva, ¿eh?